Hola, ¿qué tal, maestras, maestros? ¿Cómo están? Los saluda, como siempre, el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Hoy domingo 13 de junio de 2021, y bueno, maestros, con el trabajo que les habíamos prometido, el complemento de este tema que trabajamos hace unos días, que fue el acuerdo 040219, por el que se emiten las reglas de operación del programa para la equidad y la inclusión. Y el día de hoy, maestros, vamos a complementar con este tema 18 de la bibliografía de USICAM. Este tema 18, ¿cuál es, maestros? Es un cuadernillo de la colección de aprendizajes clave que tiene que ver con estrategias de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Un tema muy interesante porque viene a complementar el 040219. Entonces, no te pierdas este video porque hay conceptos muy interesantes que van a complementar lo que ya conoces. Y recordando lo que te han comentado ya los compañeros que hicieron sus valoraciones de promoción vertical y ahora admisión, este es uno de los temas que más se repiten en los instrumentos de valoración. Ahora, ¿qué es la estrategia para la equidad e inclusión en la educación básica de la colección Aprendizajes Clave? Es un documento, ya te lo dije, de la colección Aprendizajes Clave y figura como el tema 18 de la bibliografía general de la guía de estudios de USICAM. Se compone de 27 páginas, no es un documento muy amplio. Bueno, 27 páginas en su versión digital, que desde luego que te la voy a dejar aquí en la descripción del video. Entonces, trata un solo tema que es contexto y principios de la inclusión y se divide, maestros y maestras, en fundamentos, permítanme poner aquí el puntero, se divide en fundamentos jurídicos, fundamentos teóricos, transición de la educación especial a la educación inclusiva, currículo inclusivo y flexible, principios clave de la educación inclusiva, características de las escuelas inclusivas y prácticas inclusivas. Ahora, este documento, al igual que el 040219, tiene fundamentos tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos de los Niños, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el ámbito nacional, desde luego que encontraremos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aquí encontramos sustento desde el artículo primero. Recordemos que en el 040219, los sustentos en el artículo tercero estaba el artículo segundo y el artículo tercero. Aquí lo encontramos desde el artículo primero y también encontramos el artículo tercero constitucional como sustento del documento. La Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Luego de este sustento nacional e internacional, vamos a la parte teórica. Teóricamente, ¿cómo se sustenta este documento? ¿Qué es lo que lo conforma? Bueno, parte de la Declaración de Incheon de la UNESCO, la educación inclusiva garantizará el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes. Esto es lo que va a ser la educación inclusiva. Si te preguntan en el examen qué es lo que debe de garantizar, aquí está: acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, maestros, aquellos que atraviesan por situaciones complicadas, ¿no? Esto se realiza mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar las famosas barreras para el aprendizaje y la participación que ustedes ya vieron en el acuerdo anterior. Dichos obstáculos pueden surgir de la interacción entre los estudiantes y sus contextos. Súper interesante esta parte, maestros, porque regularmente asociamos las BAP con alguna discapacidad o con alguna condición física o intelectual del niño. Y las BAP no son eso. Las BAP surgen del contexto y de la interacción de los niños con él. Y puede ser, ve, personas, el alumno con sus compañeros, con su maestro, con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Desde ahí puede estar experimentando, porque es el término correcto, experimentando barreras para el aprendizaje y la participación el alumno. Pueden ser por parte de las políticas educativas, puede ser por parte de las instituciones donde no hay un buen ambiente, donde no sé, no hay las condiciones adecuadas para que todo el personal, todos los que laboran y todos los que estudian en esas instituciones se sientan cómodos y logren desarrollarse de la mejor manera.
puede ser parte de la cultura, puede ser parte inclusive de las prácticas docentes, donde de pronto encontramos prácticas muy tradicionales que van dirigidas a un solo tipo de alumnos, y esto representa una barrera para el aprendizaje y la participación de otros tantos niños. Entonces, no tiene que ver nada con la condición física ni intelectual del niño, sino con los elementos contextuales que ya estás observando en esta parte. Nos habla, maestros, aquí, volviendo a lo que es lo teórico, que la educación inclusiva sustenta y favorece la conformación de valores como la equidad, justicia, igualdad y la interdependencia, que va a asegurar desde luego pues una mejor calidad de vida para todos, va a generar una mejor sociedad a futuro. Ahora, si estamos hablando de teoría que sustenta nuestros términos, tenemos que entender algunas diferencias. Primero, diferencia entre educación inclusiva y educación especial, que la educación inclusiva ya la has visto bastante y aquí te trae otro término. Se refiere a crear políticas educativas transversales e intersectoriales que atienden a la diversidad de acuerdo con las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje. Aquí hay un cúmulo de teoría que sustenta este documento, maestros. Necesidades de los niños, de acuerdo a su edad, maestros, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su contexto. Entonces, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje. Aquí tienes muchísima teoría para que puedas estudiar y para que puedas sustentar tu instrumento de valoración en su etapa número 2, donde vas a tener que estar escribiendo y vas a tener que estar dando tu punto de vista sobre algunas situaciones. Bueno, aquí hay un montón de teoría que te puede ayudar. Vamos a educación especial. ¿Qué es la educación especial? Es la atención de una población específica, no de todos como en la educación inclusiva. Aquí es específica. ¿Quiénes se encargan de esto? Principalmente los servicios de educación especial y los profesionales que laboran en estos. La educación especial tiene como propósito, 1, identificar; 2, prevenir; y 3, eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas, pero las personas con alguna discapacidad, con dificultades severas para el aprendizaje, conducta o comunicación, o bien para aquellas con aptitudes sobresalientes o talentos específicos. La inclusión y equidad. Ya vimos la diferencia entre inclusión y educación especial. Ahora vamos a ver inclusión y vamos a ver equidad, que van muy de la mano, sí, pero no son lo mismo porque nos llegamos a confundir con el término. La educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad, y aquí tú puedes sustituir calidad por excelencia, con equidad. Entonces, educación de excelencia o calidad con equidad, que respeta las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Hablar de equidad en materia educativa implica lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad. Ahora, siendo equitativos, debemos de ser un poquito desiguales. Lo trabajaba esto con los maestros que están en el curso. Entonces, ¿por qué desiguales para generar igualdad y para generar esa equidad? Porque los alumnos que más nos necesitan precisamente son aquellos a los cuales les vamos a brindar un poquito más de atención sin desatender a aquellos alumnos que van avanzando de manera regular o a pasos agigantados. Ellos necesitarán otro tipo de apoyos, pero quienes van a estar requiriendo de la mayor participación, esfuerzo y estrategias del docente son aquellas personas que, bueno, tienen un poquito más de dificultades o que están enfrentando barreras para el aprendizaje o la participación, ¿sí? Entonces, en esa parte seríamos un poquito desiguales para lograr igualdad y para lograr equidad en la inclusión educativa. Ahora, hay 3 niveles de intervención para lograr la equidad en el sistema escolar, y estos 3 niveles te los marca la UNESCO. Ojo con ellos: equidad en el acceso, equidad en los recursos y en la calidad de los procesos, y equidad en los resultados de aprendizaje. ¿Con cuáles dispone el sistema educativo nacional? A ver, en el acceso, lo hemos visto infinidad de veces, significa la igualdad de oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos, es decir, sin distinciones, y así lograr una trayectoria educativa completa. Es decir, transitar por todo, tener primero la oportunidad de ingresar al sistema educativo y poder cursarlo de manera completa, una trayectoria educativa completa. Equidad en los recursos y calidad del proceso significa que todas las escuelas deben contar con recursos, materiales y pedagógicos, además de, perdón, aquí me perdí,
Significa que todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado, lo que ayuda a involucrar a todos en el aprendizaje utilizando un currículo flexible y pertinente. Esta parte es muy interesante y ahorita vamos a ahondar en ella, maestros. Punto 3, equidad en los resultados de aprendizaje. Se refiere a todos los estudiantes, que todos los estudiantes, perdón, logren aprendizajes equiparables, desarrollando capacidades y talentos propios. Ahora, hablando de estos tres niveles de intervención para lograr la equidad, si queremos lograr equidad y queremos lograr también con ello la inclusión, debemos de manejar los términos adecuados y los términos correctos. El documento de la colección de aprendizajes clave te dice cuáles son términos correctos y términos incorrectos. Ve, correctos, a la persona con discapacidad se le llama así, persona con discapacidad. Término incorrecto, personas con capacidades diferentes o especiales, discapacitado, inválido, disminuido, persona especial, niño especial, un deficiente, un enfermito, un malito, incapacitado, persona diferente, un angelito. No, son todos estos, son términos incorrectos. Y más que nos encontramos por ahí, Personas con discapacidad motriz, este es el término correcto para aquellas personas que presentan esta dificultad, esta discapacidad. No es un minusválido, no es un chueco, no es un incapaz, no es un impedido, no es el lisiado, el inválido, el paralítico, mutilado, cojito, tullido. No, tampoco. Estos son términos incorrectos. Término correcto, persona con discapacidad auditiva, persona con hipoacusia o persona sorda. No es sordomudo, no es hipoacústico, no es sordito, ni ningún tipo de diminutivo. Persona con discapacidad visual, persona con baja visión y persona ciega, término correcto. Término incorrecto, invidente, cieguito, no vidente, corto de vista. Término correcto, persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, con síndrome de Rett, etcétera, maestros. Retraso mental, no se le puede llamar, o es el término incorrecto, retrasado mental, mongol, tonto, tarado, deficiente o retardado. Términos totalmente incorrectos. Término correcto, persona con discapacidad o psicosocial o mental. No es el loco, no es el loquito, el demente, el insano, trastornado o esquizofrénico. No, persona con discapacidad psicosocial o mental. Término correcto para este documento, lengua de señas mexicana. Sí, hay un documento que es en el que se basa el sistema educativo nacional para trabajar con los alumnos que presentan discapacidad auditiva, las personas con discapacidad auditiva. Y este documento, su nombre correcto es Lengua de Señas Mexicana, no lenguaje de señas, no lenguaje con señas, no lenguaje de señas mexicana, no, Lengua de Señas Mexicana. Término correcto para persona con trastorno del espectro autista o persona con autismo o bien con Asperger. No es el autista ni el autista ni deficiente, ni tarado, ni rarito, maestros. Estos dos son los términos correctos. Persona con trastorno del espectro autista, persona con autismo o Asperger. Personas con aptitudes sobresalientes es el término correcto. No es sobredotado, superdotado, genio, cerebrito, intelectual, listillo, no. Persona con aptitudes sobresalientes. Aquí están los términos correctos que debes utilizar. Tenlos muy en cuenta. Y ahora vamos a esta parte que nos habla de tres situaciones que en nuestro sistema educativo nacional, un modelo inclusivo para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación implica. Tres puntos. Primero, tenemos que eliminar modelos segregadores en los que estos alumnos únicamente tienen opción de recibir educación en centros educativos concretos. Es decir, no podemos abandonar a un alumno a su suerte y decirle, usted váyase a un CAM, usted váyase a un CAED, usted váyase a algún centro de atención donde atiendan a personas con discapacidad. No. Tenemos que eliminar la segregación y todos los alumnos van a ser bienvenidos en el sistema educativo nacional. Aquí decía, pues son centros que tienen desde luego maestros especialistas y que utilizan un currículo, métodos y materiales específicos. Sí, sí, sí los hay todavía y están en funcionamiento, pero el sistema educativo nacional quiere que las escuelas puedan integrar a todos los educandos. ¿Qué tenemos que abandonar paulatinamente? Modelos de atención en los que estos alumnos reciben educación segregada en escuelas regulares, tanto en la identificación de sus necesidades, la atención educativa, la evaluación de los logros de aprendizaje, apoyos necesarios, así como el cuidado de los niños, pues lo anterior lo ejerce mayoritariamente o mayormente el personal de educación especial.
No sé si has notado esta transición del personal de USAER, de aquellos docentes que trabajan en educación especial, donde anteriormente ellos iban y sacaban a los alumnos del grupo, ¿sí? Para llevárselos a trabajar a la sala donde ellos tenían habilitado y seguían practicando esta educación segregada en las escuelas. Ahora los docentes de la USAER van al grupo, van con el docente, van con los alumnos y trabajan en el grupo. Entonces, porque se quiere abandonar este modelo de segregación. Impulsar. ¿Qué se busca impulsar? Modelos de atención en los que la escuela, de acuerdo con sus condiciones, identifique y atienda a estos alumnos en los contextos más normalizados posibles, en los que la mayoría de los agentes educativos del centro escolar participen y ofrezcan los apoyos diferentes, adicionales o complementarios que requieran todos los alumnos para que cada uno logre su pleno desarrollo, fomentando así una escuela para todos y para cada uno. Lo que te comentaba hace un momento, estos modelos de atención donde ya el docente de USAER o de la USAER se comunica con el docente regular, se comunica con el maestro de educación física, se comunica con sus autoridades escolares y entre todos hacen que el alumno o estos alumnos que tienen o presentan alguna discapacidad, bueno, trabajen en contextos normales, en lo que debe de ser, maestro, ¿sí? En la educación del día a día. Todo este tipo de alumnos, ¿eh? Todos. No nada más con alguna discapacidad, todos. Ahora, más diferencias entre integración e inclusión. Si tú recuerdas cuando hablábamos de integración, ubicaba a los estudiantes en las escuelas en las cuales tenían que adaptarse a la enseñanza y aprendizajes existentes, así como la organización de los mismos. Ya no se trata de eso, ahora se trata de la valoración de la diversidad, adaptando el sistema, ya no que los niños se adapten, sino adaptar el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. De esto se trata la inclusión. En la integración, acoge a alumnos diversos que bajo la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y deben ser integrados. De eso se trataba, o sea, nada más tráetelos para acá. Contempla que el problema está en el alumno, lo que requiere de adecuaciones especiales al sistema. Y el alumnado diferente se inscribe dentro del grupo normalizado y para atender sus deficiencias se diseñan programas o actividades específicas para estos. Es decir, una especie de propuesta curricular adaptada. Y era ahí donde entraba el maestro de educación especial y a pesar de que el niño estaba en la escuela, seguía siendo segregado, ¿no? Porque se lo llevaba a trabajar con él o bien el maestro de grupo únicamente hacía actividades diferentes de muy bajo nivel para que el alumno pudiera estar. Pero pues no era, o sea, realmente no era una inclusión. En la inclusión se busca asegurar la equidad y la calidad de la educación, considerando a todos los alumnos sin importar sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. También busca eliminar todas las prácticas de discriminación, que eso era lo que hacíamos antes. Discriminábamos porque decíamos, este alumno no puede con estas actividades, dale estas. Lo excluíamos y lo segregábamos dentro de la escuela al promover aprendizaje de todo el alumnado, ¿sí? Bueno, en estas prácticas segregábamos. Al promover el aprendizaje de todo el alumnado, ya estamos atendiendo tanto exclusión, segregación como discriminación. Se relaciona con estos cuatro puntos que ya vienes trabajando: acceso, permanencia, participación y aprendizaje de los alumnos. ¿Cuáles son los principios clave de la educación inclusiva, maestra y maestro? Bueno, aquí nos marca tres principios clave. La exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus necesidades. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Tres, las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las BAP no se refieren a características inherentes al alumno, ya te lo había comentado, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. Ahora, estos son principios, vamos a ver características de las escuelas inclusivas. Tenemos varias. Una escuela inclusiva promueve la valoración de la diversidad y reconoce que todos participan, aprenden y aportan algo valioso. El punto 2, reconoce que no existe un alumno estándar. 3, se adaptan a las necesidades de los alumnos. 4, garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. 5, consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas con una fuente de aprendizaje. 6, minimizan, eliminan o previenen la existencia de las BAP.
7. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante, algo que ya viste también en la Ley General de Educación, corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. 8. Desarrollan un lenguaje común entre el profesorado. 9. Planean la enseñanza atendiendo diversos ritmos y estilos de aprendizaje. Una enseñanza diversificada, un currículo diversificado, ¿no? Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumno. Evalúan el aprendizaje y aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. ¿Qué son entonces las barreras para el aprendizaje y la participación? Nuevamente, las más comunes las podemos dividir en 3: actitudinales, pedagógicas y de organización. Entonces, en las actitudinales encontramos la actitud de rechazo, segregación, exclusión o actitudes sobreprotectoras de quienes interactúan con el alumno, maestro, compañeros, padres de familia o algún familiar que le está haciendo daño con esa sobreprotección al alumno. Le está generando, está propiciando, perdón, que el alumno experimente barreras para el aprendizaje y la participación. Pedagógicas, concepción de la enseñanza y la práctica no corresponde al ritmo ni estilo de aprendizaje del alumno. Una práctica tradicional, una práctica rígida, una práctica para un mismo tipo de alumno es barrera para el aprendizaje. De organización, bueno, también nos corresponde a nosotros los maestros y a las instituciones. Cuando no hay orden, cuando no hay estabilidad en las rutinas de trabajo, cuando la aplicación de las normas y la distribución del espacio inmobiliario son inadecuadas y no permiten el desenvolvimiento correcto de todo el alumnado, existen ahí barreras para el aprendizaje y la participación. Términos incorrectos y términos correctos de las BAP. Término incorrecto: el alumno tiene necesidades educativas especiales. Vimos que está rebasado. Mi alumno tiene BAP. No. Los estudiantes con BAP tampoco. ¿Cuál es el término correcto? El alumno enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación, o este niño, esta niña, mi alumno, mis alumnos están experimentando barreras que obstaculizan su aprendizaje y participación en la escuela. Un currículo inclusivo y flexible, maestros, súper interesante y súper importante. El currículo inclusivo tiene que ser flexible. Si no flexibilizamos el currículo, no podemos aspirar a un currículo inclusivo. Entonces, ¿de qué se trata? El propio planteamiento curricular debe apegarse a la visión inclusiva desde el diseño hasta la operación cotidiana, desde los planes y programas que se concretan en aprendizajes esperados, prácticas y métodos educativos, los recursos hasta los ambientes escolares. Todos tienen que obedecer a la lógica de la equidad y la inclusión. Y para ser inclusivo debemos de flexibilizar. Es fundamental transitar de un currículo rígido, saturado y excesivamente enfocado en la acumulación, yo no diría de conocimientos, sino acumulación de conceptos, de aprendizajes, aprendizajes memorísticos, maestros. Entonces, hacia uno que brinde a las autoridades, los supervisores, los directores y los colectivos docentes la oportunidad de flexibilidad para contextualizar, diversificar y concretar temáticas y con ello potenciar el alcance del currículo. Vencer esa idea de que el currículo es ir siguiendo al pie de la letra lo que te dice y las páginas de tu libro de texto y poder contextualizar tu enseñanza de acuerdo a las necesidades de tus alumnos. Diseño universal para el aprendizaje. De aquí, de esto surge precisamente el famoso DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Te lo voy a dar en un recorrido muy, muy, muy breve, maestros. Entonces, esto nace en Estados Unidos, pero nace en el ámbito de la arquitectura y tenía que ver con crear edificios o crear condiciones. Dame un segundo para conectar el equipo, porque si no, perdemos la carga. Entonces, maestros, esto tenía que ver, repito, con crear edificios donde todos los usuarios se sintieran cómodos. Entonces, se basaba en 4 principios. No hay un usuario modelo, se diseña desde el inicio pensando en todos. El diseño está destinado a distintos usuarios y el diseño brinda beneficios para todos. Ahí estaba basado el DUA cuando inició en lo que sería la arquitectura. Las dificultades para acceder al aprendizaje se debían no tanto a las capacidades o habilidades del alumnado. Esto fue lo que se descubrió cuando se empezó a aplicar el DUA. Es decir, el alumnado no era el del problema. ¿Qué era el problema? La naturaleza de los materiales didácticos y de los métodos usados por los docentes, los cuales no satisfacían la diversidad del alumnado. Ahora, el DUA se entiende como
el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Para ello deben aplicar tres principios básicos: múltiples formas de representación, que es el qué del aprendizaje; múltiples formas de acción y expresión, que aquí nos referimos al cómo debemos aprender o cómo se debería de aprender; y las múltiples formas de motivación, el porqué del aprendizaje, ¿ok? Estamos hablando de el qué, el cómo del aprendizaje y el porqué del aprendizaje. La diapositiva, sabes que te la voy a dejar aquí para que tú lo puedas leer y lo puedas revisar, porque si no nos vamos a tardar muchísimo en este video, que de por sí es largo. Ahora, estos tres principios básicos desprenden 7 pautas en este documento, porque bien nos hacían la aclaración en el curso Taller Rumbo a la Promoción Horizontal de que el DUA ha venido evolucionando, y al día de hoy la versión más actual del DUA tiene algunas variaciones en cuanto a sus principios y a la organización de sus pautas. Pero esta es la pauta, o este es el DUA que se está proponiendo en la guía de estudios. Por eso te lo traigo ahora, ¿sí? Las 7 pautas del DUA. Primero, propiciar opciones para la percepción, propiciar opciones para el lenguaje, expresiones y símbolos matemáticos, y propiciar opciones para la comprensión. Todo esto en proporcionar múltiples formas de representación, en el primer principio. En el segundo, proporcionar múltiples formas de acción expresiva. Nos habla, maestros, de proporcionar múltiples medios físicos de acción, proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación, y proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de proporcionar múltiples formas de participación, encontramos la 7ª pauta, que es propiciar opciones para captar el interés. Todo esto relacionado de manera muy, muy directa con lo que son el principio de las neurociencias, maestros, de que, bueno, la emoción es parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, y hay que emocionar a todos los alumnos, ¿no? Para que el DUA, que es de pronto también algo que nosotros decimos, esto le corresponde a los maestros de educación especial, o es para los niños que presentan alguna discapacidad o que tienen el espectro autista, o etcétera, ¿no? Que presentan alguna situación de esta. No. El DUA es para todos. Es una educación pensada o sugerida para todos. Es una visión de educación en la que se van a atender a todos, maestros, no de la misma forma, sino con equidad e inclusión, dando lo que cada uno requiere para avanzar. Hablamos de un currículo flexible que va a aspirar a aulas diversificadas, a enseñanza diversificada, a una enseñanza también que venza el paradigma rígido y que se vaya a una enseñanza un poquito más global, una enseñanza integradora donde trabajemos con todos y de todo aprendan los niños, ¿ok? Para más información, yo te recomiendo que leas el apartado del DUA de la página 28 a 35 como complemento de la sesión de hoy. Además, está atento al canal de redes sociales, ya que el equipo de SAE, a quien le mando un afectuoso saludo, la maestra Aida Mendoza, el profesor Mario Alberto López y el equipo de USAER de la zona 84, van a trabajar en unas cápsulas con información del DUA que vamos a estar transmitiendo en el canal. No te las pierdas, está atento, van a empezar a surgir en los próximos días. Un saludo para todos, para todas. Yo soy el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Fue un placer acompañarlos nuevamente el día de hoy. Recuerda que este es complemento del tema anterior, del 040219. Suscríbete al canal, apóyanos, porque hemos crecido muchísimo y todo esto es gracias a ti, que nos brindas tu confianza para acompañarte en estos procesos de asesoría. Abrazo fuerte, saludos para todos, cuídense mucho y, maestros, nos vemos en el siguiente corte.